basado en un cover del usuario Kiko Roca 2, que está en YouTube y lo podéis visitar. Es muy sencillo. Los acordes, siempre menos en una parte, son los mismos. Al final del vídeo podréis ver cómo se forman los acordes. Es mi menor, si menor, do mayor, re mayor, menor, si menor, do mayor, re mayor. Y es siempre el mismo patrón. Hacia abajo, una vez, hacia arriba, dos veces. ¿Vale? Por ejemplo, en mi menor. Vale, el truco está en que damos para abajo, sea con el pulgar o con estos. Yo a veces lo hago de una forma o de otra, a veces con la yema para que suene más suave, otras veces así para que suene más fuerte. Eso es cuestión personal. Y luego, después de que hacemos un parón, ¿no? Que viene siendo bajando y golpeamos las cuerdas para pararlas. ¿Vale? Bien. Después de eso, subimos dos veces hacia arriba con el pulgar. Así. Y hacemos otro parón con las cuerdas. Otra vez. Ahora con las cuerdas tapadas para que veáis cómo es. Vale. Y cambiamos de acorde, ¿no? Vale, si os fijáis, a veces me suena un poco diferente y esto se debe a que cuando hago el siguiente parón, como hay que dar otra vez hacia abajo, si uso el pulgar, se oye como un poco de ese acorde hacia arriba antes de dar para abajo. Fijaros, muy despacio. Así, ¿no? ¿No? Pero es... Otro de los patrones que hago al final para terminar, cuando estoy en re mayor, que es muy parecido al que hace el que toca la guitarra en la versión, es así. Se toca todo, ¿no? Empezamos, ¿no? Otra vez. Bien, esto he visto que sobre todo lo hace Kiko Roca, el usuario, cuando va a empezar a cantar, sobre todo. Entonces, yo a veces lo meto cuando no, es ir probando y también es cuestión personal si lo queréis usar o no. Y es muy sencillo, ¿vale? Es en re, ¿vale? Bien, lo que tenéis que hacer es, cuando acabéis con el do, después del parón del do, para empezar en re, dais otro parón más, ¿vale? ¿Vale? Y después de ese segundo parón, dais hacia arriba con el pulgar, otro parón, otro, otra vez hacia arriba y otro parón, ¿vale? Y se acaba también el parón, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Dos parones hacia arriba, dos parones hacia arriba y parón. ¿Vale? Y empezamos. ¿Vale?
¿vale? Con las cuerdas tapadas sonaría así, ¿no? A ver. Ahora otra vez. O sea, este sería el do, ¿no? Y esta es la parte del re, ¿no?